Veamos, necesito una radio, no sé si disponen de ella. ¿Y qué productos tienen, más o menos? De todo, ¿no? De todo, de todo. Bien, por el momento deme solo la radio. ¿Le puedo hacer transferencia? Ah, bien, genial. Bien, bien, las buenas cosas se hacen esperar, desde luego. Bien saberlo, bien saberlo. Bien, ahí tienes, ya te la ha pagado. Venga, muchas gracias, ¿eh? Pase buen día. Hoy día livianito.
Buenas. Ruso. ¿Qué está pasando? Nada, nada, pero vengo por tema de los implantes y tal. Escúchame. Las Kiroshi. ¿Cuánto Ciento eran? sesenta mil. 160. Pues espérate que a lo mejor me gusto. Hostia, Mira a pues ver, mira a ver. tienes un compa que creo que ese tipo era un tremendo triple, tú. ¿Cuánto te dijo? Me dijo 130 y le dije, ¿estás seguro? Porque me ¿Quién le parecía restas, barato. supondré? ¿Eh? ¿Restas? No, el. David. Pues puede ser. Ese es el que tiene la garganta negra. Negra. Sí, da, Va, David. pues entonces sí. Es que vine por presupuesto el finales de mes. Y me dijo, tal. De hecho, creo que lo tengo montado aquí. Un segundo. Un segundito. Son 160.000 las ópticas y 100, no, sí, 160.000 las ópticas y 180 los tendones y las mantis. Sí. O sea, la mantis me lo dijo bien, pero. Sí, de hecho lo tengo apuntado. 130. Va, Pues pues. joder. Pues vengo mañana, entonces. Pues nada, entonces mañana te paso por aquí. No te preocupes, la operación es rápida, ¿eh? Ay, porque ya te digo, literalmente he dicho, nada, me saco 40 y lo tengo. Tengo 150. Le voy a pegar una paliza. Bueno, pues vengo mañana. Listo, listo, sin problema entonces. Venga, el día Venga, por la tranquilo, tarde. imagino, ¿no? Joder, que sí, tranquilo. Estoy por hacerme una 15 solamente para pa que saques un poco. Dicen mucho de que no estamos cuando hay tiroteos, tal. Y digo yo, hoy he mirado, me ha dado por mirar, hay policía. Digo, vaya, me voy a colocar un rato, me voy a hacer. Llevo aquí desde las 8 y no hay una puta Sí, mierda. por eso digo, estoy por hacerme una 15, estoy por pillarme en vez de. Porque una pregunta. Así, sí, sin que nos oigan así mucho por ahí. El tema de los implantes. ¿Eso va a la persona o va como al general? Va a la empresa. Vale. O sea que realmente da igual, ¿no? Da igual, no vamos a hacer rebaja ni nada, porque es que no, entre que no podemos, porque por normativa no podemos, Ya, 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 y ya. entre que está colocado ya fijo, Sí, entonces no, tampoco pero es muy. no me refería a eso. Me refería en plan que si me lo haces tú o me lo hace cualquiera, realmente da igual. Da igual, da No, no igual. es como el platino y todo esto. No, 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 no. Vale. Sí, era poco probar. Lo máximo que te puedo vender ahora, si quieres, son unas tarjetas de emergencia. ¿Eso qué es? Ah, pues unas tarjetitas que tú llevas en el bolsillo, las rompes cuando quieras y un equipo de Trauma Team va a tu localización y te saca de ahí. ¿Cuánto cuesta? 800 cada tarjeta. 800 cada tarjeta. Hostia, pues entonces sí, dame una por si acaso. Pues eso es. Eso sí, te diría de que lo utilizases cuando haya trauma, porque que lo utilices cuando no haya es un poquito medio medio, ¿eh? Sí. Daré por hecho que ya he pagado, ¿no? Supuestamente sí deberías haber pagado. Vale, sí. No, yo pregunto ya por si acaso, ¿sabes? Porque ha sido como todo muy rápido. Qué tecnología más guapa la de drama. ¿Has visto? Pues me la. Teletransporta al bolsillo. Totalmente. Va, pues me lo voy a guardar. Porque esto sí que me hubiese venido de puta madre el otro día. Es que esto, tú lo rompes y si quieres, mira. Para que lo veas. Si quieres, rompe la ahorra. Y ahora te ingresas 800 y compras una nueva. Y ves a lo que me refiero. No se ve cómo la rompe ni nada. Tú lo tienes de bolsillo y la rompes y nadie se da cuenta. Hostia, que. Vaya por Dios. Creo que a este también le hubiese hecho falta. Lo que nos ha dicho su compañero que venía ello y justo le hemos atropellado. Bueno, voy ahora lo dicte mi rey yo. A ver, baja, anda, cuéntalo. Le pesa mucho. Uf, A ver, madre mía. es que no está fuerte el cabrón. Lo llevo para adentro. Venga.
Vamos, vamos. Madre mía. ¿Qué ha pasado? Pero si es que estos policías se han llevado a mi amigo por delante. No, de verdad. Iba con la moto. Además sí. Es que venía a hacer el seguro diciendo, bueno, me he hecho un poco de daño en las rodillas y voy el camino. Traumatín, tal. ¿Y qué ha pasado? Que ha venido toda hostia la policía se la ha llevado por delante. A ver, a trauma ha ido. Sí, hostia. ¿Y por qué les he dicho yo que lo cogieran? Oye, no seáis sinvergüenzas, cogedlo y lo lleváis. Encima que lo habéis llevado por delante. Claro, porque lo iban a dejar ahí, ¿eh? Pues, madre mía. Sí. Sí, no, y encima sin... Dame un segundito. Sí, claro. Tranqui. No. No. Estoy en Traumatín con Richie, que se lo han llevado por delante, ¿vale? Darme un segundo. Es serio, ¿eh? Bueno, ¿qué me decías, perdón? No, que encima sin ningún pago ni nada, ¿sabes? En plan... Porque es, bueno, venías a por el... A hacer el segundo, ¿no? Dame un segundo. Hostia, pues no veas cómo se han ido corriendo. Es serio en el momento que el patrulla ha desplazado a mi amigo 50 metros adelante. Entonces, ahí sí que ya es serio.